Hola, buenos días. Perdón. Bueno, mira, tengo estas faletitas que las compré para hacer una cosa, sobraron y al final como nadie se las come, pues voy a hacer un pudín. El pudín de la aplicación de la 190 es con croissant, pero bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer esto. ¿Con qué vamos a empezar? Mira, está la jarra de acero inoxidable como siempre, puesta con sus cuchillas. Aquí tengo la vaporera porque la vamos a necesitar. Y ahora lo primero que tenemos que poner son 4 huevos, son de la talla L. 4 huevos. Ahora son 60 gramos de azúcar. Bueno, 60 de azúcar. La receta llevaría turrón, pero bueno, turrón en este caso ya no hay. Ahora son 400 de leche. Vamos a ver que no me pase, porque si no. Yo a veces me gusta tener lo pesado antes. Porque le puedo poner o lo puedo quitar. Ahora aquí así me paso, ya es más difícil. Por eso a veces me gusta tenerlo preparado antes. Vale, como os digo, ponía turrón. Yo no le voy a poner turrón, pero sí que le voy a poner como, a ver, ahora os digo cuánto. Es Nesquik, ¿vale? Lo que yo compro el bote grande y luego me lo pongo aquí que me es más manejable. Pues le vamos a poner. Venga, vamos a llegar hasta los 30. A ver si llegamos. No, 31 de Nesquik. ¿Vale? Ya tenemos los huevos, la leche, el azúcar y el Nesquik. Ay, perdona, que tengo que ir a por el cubil. Vale, es que antes había hecho la masa para unos gofres y me lo he dejado en el. Venga, el cubilete. Como digo, estoy siguiendo la aplicación, pero lo único que cambiaremos es el croissant por soletillas. Pues empezamos. Ay. ¿Cómo va a empezar? Ahora, ¿qué ha pasado? A ver. Dadme un momento, porque como no estaba cerrado. Vale, como me había descuidado de cerrar, pues ya habéis visto que me daba error y ahora no me respondía. Ya la he reiniciado lo de la jarra, lo de la tablet y ahora ya empezará. ¿Vale? Venga, ha estado 40 segundos. A 5 de velocidad, no tenía temperatura ni nada, ¿vale? Bueno, ahora ya lo siguiente paso, tenemos que usar el molde. Yo voy a usar este y como no sé si voy a tener mucho para aquí, me he preparado otro de pequeñito, ¿vale? Pero vamos sobre la marcha. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner aquí caramelo, ya voy a usar este también, ya lo termino, lo pincelo y os enseño, que si no se hará muy largo. Vale, mira, ya lo he ido moldeándolo todo que me quede bien, porque ahora cuando se cocine sabemos que se va a convertir en más líquido todavía. Vale, pues ahora lo que me marca es. A ver, vale, esto ya está bien triturado. Bueno, bien batido. Ahora lo que nos marca es, sería poner 100 gramos de croissant para que se empape. No lo voy a triturar ni nada con las cuchillas, solo estos trozos así. Y ahora ya cuando los saque lo removeré un poquito con la espátula. No sé si ponerle tanto, porque esto quizá empape mucho más que lo que es el hojaldre de un croissant. Con que vamos, lo voy a dejar en estos 60 gramos. Si veo que lo vamos a echar ahora un poquito más, os lo digo. Me gusta más.
la espátula. ¿Dónde estará? Aquí. No sé, ya digo, no sé si va a haber suficiente espacio con ese molde. Prepararemos el otro por si acaso. No le he querido poner el caramelo porque si me sobra, entonces ¿qué hago con él? Si veo que sobra, pues... Vamos a ver si hacemos aquí un espacio para que lo veáis. Espero que me caiga. Vale, pues veis, mirad, no ha quedado. Voy a coger este poquito que ha quedado. Lo despecho aquí. Justo para el molde que ha cogido. ¿Vale? O sea que la porción de cantidades ya veo que es justa. Ahora voy a buscar. Me pone papel film. No sé si ponerle film o ponerle albal. Vamos a probar con este. Eso sí, bien cerrado ahora para que no nos entre nada de líquido, porque ahora tiene que ir a la vaporera. Voy con cuidado para yo misma con las uñas no romperlo, porque sería... Vale, pues ya está. Enjuago un momentito la jarra y vuelvo. Venga, ahora no hacía falta enjuagar la jarra, pero bueno, me quedo como más tranquila yo, no sé por qué. Ahora un litro de agua. La tendré que quitar un poquito más para aquí, porque si no, igual con la vaporera no me da el sitio. A ver, porque ahora no sé si tenemos que poner la tapa. No, sin poner la tapa. Venga, sin tapa. No sé mucho yo eso de sin poner la tapa, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo así. Sin poner la tapa, colocamos la vaporera en su posición y la planera. Venga, ya está. Un litro de agua, sin poner la tapa, colocamos la vaporera en su posición con las planeras. Bien. Pero ahora tendremos que tapar esto. Es que hay cosas que en la aplicación lo explican como si fuera un cuento para los niños, que no se entiende nada. Y ahora supuestamente aquí me marca 30 minutos a 120 y el control de temperatura al 10. No tiene velocidad. Yo creo que le voy a poner la tapa, lo que no, como no hay velocidad. Ya está. Lo vamos a dejar así. Vamos a darle a empezar. Como os he dicho, 120, 10 de control de temperatura y 30 minutos. ¿Vale? Pues en 30 minutos seguimos. Mira, todavía nos quedan 2 minutos y pico. He apagado ahora el extractor. Mientras os voy a enseñar esto, porque algunas ya lo habéis visto, me estáis preguntando por mi Instagram y eso. Mirad, estos son dos pañitos de los de toda la vida,
me las ha hecho una chica conocida, ¿vale? Mira, es de trapo de toda la vida, no, no recuerdo el nombre, luego lo miraré y os lo diré, pero veis ahora mismo, pues como para coger esto, esta no quema, pero las cubetas de la olla GM o una cazuela del fuego normal, pues nos apaña muy bien y a mí me gusta más que lo de silicona. Tiene sus cuerdecitas para colgarlo. Luego me hizo también este, pongo todo, que yo en este, cada uno que ponga lo que quiera poner, ¿no? Yo en este caso lo que tengo es mi medicación de cada día, casi la tengo a mano, lo voy quitando para que lo veáis. Y luego pues me he hecho este, como si fuera el rollo de papel de la cocina, pero veis, bueno, lo aguanto para que lo podemos ir enrollando y desenrollando, pero lo curioso es que veis, están con sus clecks, son paños para secarnos las manos. Y bueno, ahorramos un poco porque ya sabemos el precio que tienen los rollos de papel, que es bueno tenerlos también porque a veces en un momento para caer aceite o un huevo o algo, pues van bien para empapar. Pero estos, pues ya veis, son reutilizables, los lavamos, los tiendo otra vez, no los he puesto ni en la secadora, los lavé y los tendí y la verdad que me están encantando. En este caso me hizo 7, ya veis, tiene sus... El que uses y lo laves, pues luego otra vez, a ver si atino, lo volvemos a cerrar y lo enrollamos otra vez. ¿Veis? Ya volvemos a tener nuestro rollo de servilleta o de paño reutilizable. Pues bueno, os lo digo por si alguna quisiera y si os interesa, la chica pues los hace, porque en estos momentos ayudarnos unos a otros me parece a mí que es ideal. Ya esto ya va a pitar. Venga, me llevo la servilleta. Voy a por un plato para bajar. La echaremos un poquito para atrás. La giraré porque es lo que se ha hecho. Ahora la vaporera, pues como que... ¿Veis? La vamos a dejar aquí un poquito. Ahora ya la puedo empujar. ¿Veis? Con la... A ver, lo bajo mientras se enfría un poco para abrirlo. ¿Veis? Que está la tabla de Tabono Home, que es que la puedo llevar y traer y va bien porque no arrastro la máquina y no se desequilibra la báscula, porque lo que arrastro es la tabla, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, vamos. Esto es lo que siempre os digo, ahora cuando destapéis la vaporera, nunca para aquí, para allí, porque ayudamos que el vapor que salga se va para allí, si no nos vendría directos a la cara, ¿vale? Bueno, pues ahora no queda otra que dejar que esto enfríe. Veis, ahora sería el momento de coger servilleta de papel, voy a por ella. ¿Veis? No va bien tenerlo, pero bueno, para este caso irá bien porque así ya me llevo el agua que se ha formado sobre el papel albal. Y ahora lo dejo aquí que temple un poquito, luego a la nevera y ya cuando enfríe y lo adorne os sigo enseñando. Bueno, pues ya han pasado 4 horas, ahora lo saco del frigorífico, lo he puesto aquí en este tupper también por si no me perdiera por abajo. Ahora lo voy a trasladar a una bandeja y os lo enseño. Bueno, salir ha salido bien. De aquella esquinita, como os voy a enseñar, mira. Pero bueno, pero se ha desmoldado perfectamente, ¿vale? Ahora emplato un poquito, le pongo un poquito de nata y os enseño ya el resultado final. Venga, pues aquí lo tenemos. El pudding de soletillas con Nesquik. ¿Vale? He puesto un poquito de nata. No tenía menta para ponerle algo de decoración. Y bueno, le he puesto unas hojitas de albahaca que también pegan. Pues venga, ya tenemos otra recetita de la 190 en la aplicación. Cualquier cosita me decís, me preguntáis, me levantáis el dedito que nos ayuda y hasta el próximo vídeo.